Amadísimas. Amadísime. Un podcast sobre vida y obra de escritoras italianas del siglo XX. Elsa Morante, Natalia Ginzburg, María Belonchi, Sibila Aleramo y Matilde Serao son nuestras amadísimas. Retratadas por la escritora Giulia Caminito, per la voce di Camilla Arguello e Eugenia Almeida. Amadísimas. Capítulo 1. Elsa Morante. Es la tarde del 4 de julio de 1957. Estamos en Roma, en el hermoso jardín del Museo Etrusco de Villa Giulia. Una mujer con un vestido sin mangas y pelo corto apunta el dedo hacia un pizarrón. Allí están escritas las votaciones para el premio Strega, el premio literario italiano más importante. Su libro ganó. Es la primera mujer en obtener este premio. El libro ganador se titula La isla de Arturo y la autora es Elsa Morante. Desde ese momento, Morante es reconocida en el Olimpo literario italiano, pero su historia comienza mucho antes. Escéptico respecto a mis juegos de valentía infantil, desde el principio aguardaba el último desafío como un provocador y un rival de mí mismo. Nacida en 1912 en Roma, a Elsa Morante no le gustaba que se sepa su edad ni demasiada información sobre su biografía. Pensaba haber dicho ya todo de su propia vida a través de sus novelas y personajes. Su familia era simple. La madre era maestra y el padre educador en un reformatorio. De niña, vivió en el distrito de Testacio, un barrio de Roma famoso por sus plazas llenas de perros y niños, sus edificios populares y el matadero, del cual venía siempre olor a carne y sangre. Luego, la familia se mudó a Monteverde, otro barrio donde el Estado estaba construyendo muchas casas para acoger a las personas desalojadas de la periferia. De niña, Elsa era pálida, quizás sufría anemia, no lograba hacer muchas amistades, pero aprendió muy pronto a leer y a escribir. Se dice que su primera poesía la habría escrito a los 3 años y que era considerada por todos una niña genio. Sin embargo, no logró graduarse ni continuar con los estudios después de haber dejado la familia. Para mantenerse, colaboraba con revistas y daba clases a estudiantes desganados. Con los años, se había convertido en una lectora ávida, ingeniosa y decidida. Desde la infancia, la madre la había impulsado a escribir y publicar y Elsa nunca se había echado atrás. En 1941 se casó con Alberto Moravia, un intelectual antifascista al que había conocido ya en el 36. Su matrimonio duró hasta 1962, cuando decidieron separarse. Morante tuvo siempre amores atormentados y dificultad para sentirse querida, aun cuando su fama literaria crecía a lo largo de los años. En 1948, la editorial Einaudi publicó su primera novela, Mentira y Sortilegio. La novela fue publicada gracias al trabajo de edición de Natalia Ginzburg, que trabajaba para la editorial. Morante se volvió conocida y apreciada en Italia y en el extranjero. Algunas veces, mientras deambulo por las habitaciones, sin nada que hacer, mi reflejo sale al paso a traición. Me sobresalto al ver moverse una figura en estas fúnebres aguas solitarias y luego, cuando me reconozco, permanezco inmóvil, observándome como si contemplase una medusa. Miro a la grácil, nerviosa persona arrebujada en el vestido rojizo de siempre. No me preocupo por llevar luto. Las trenzas negras que coronan su cabeza recogidas en un peinado anticuado y negligente, el rostro consumido, de piel un punto oscura, y los ojos grandes y ardientes,
como esperando siempre hechizos y apariciones. Y me pregunto, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta Elisa? A menudo, como solía hacer de niña, aparto la vista del espejo, con la esperanza de verme reflejada de nuevo, completamente diferente en cuanto lo vuelva a mirar. Porque, desaparecida mi segunda madre, la única que tuvo a bien alabarme e incluso juzgarme guapa, vuelve a surgir en mí con más fuerza cada día la antigua aversión por mi propia figura. Sin embargo, tengo que reconocer que esta figura familiar, aunque poco agradable, no tiene una apariencia disoluta o deshonesta. El fuego de sus ojos negros, como los de una mulata, no tiene nada de sensual. A veces posee la vivacidad inquieta que puede reconocerse en los ojos de un chico rebelde, y otras, la mística determinación de los contemplativos. Esta desangelada criatura llamada Elisa puede parecer en algunos momentos una niña vieja y en otros una niña malcriada. Pero es innegable que en todos y cada uno de sus rasgos denota timidez, soledad y orgullosa castidad. La consagración llegó en el 57 con la victoria del premio Estrega. En la novela La isla de Arturo, Morante cuenta en primera persona la adolescencia de Arturo, un joven habitante de la isla de Procida que se encuentra a media hora por mar de la ciudad de Nápoles. Fue la primera en obtener este reconocimiento. No era simple para las mujeres recibir atención literaria. Por ello, Elsa prefería ser llamada escritor y no escritora. De hecho, creía que las escritoras eran aún consideradas menos importantes y menos serias respecto a los colegas escritores, y ella quería ser evaluada por su capacidad y punto. Tras el éxito de sus primeras novelas, Elsa emprendió algunos viajes grandes: Estados Unidos, Rusia, Brasil e India, junto a Moravia y su amigo escritor Pier Paolo Pasolini. Con la novela La Historia ganó un amplio público nacional e internacional. Decidió imprimir el libro directamente en versión económica, de manera que todos pudieran comprarlo. Fue duramente criticada por esta elección y la acusaron de haberse vuelto demasiado popular y simple en su lenguaje. La novela relata la Roma ocupada por los nazis a través de la historia de Ida, joven maestra, y Giuseppe, su hijo. Giuseppe, lo llamó en voz baja. Giuseppe se volvió al oír su llamada, pero perduraba en sus ojos la misma mirada fija que al encontrarse con la suya no la interrogaba. Había, en el inmenso horror de su mirada, también un miedo, o más bien un estupor atónito, pero era un estupor que no pedía ninguna explicación. Morante sentía muy fuerte el papel de intelectual comprometida con el mundo para denunciar sus horrores. Esos años fueron para ella de compromiso civil, investigación y viajes. Antes de su muerte, en 1985, su último libro, Araceli, fue premiado en Francia con el premio Médicis. Manuele, el protagonista, busca a la madre perdida como si fuese un paraíso por reencontrar. Han pasado 36 años desde que mi madre fue enterrada en el cementerio de Campo Verano de Roma, mi ciudad natal. Nunca entré en él a visitarla. Y hace más de 30 años que falto de Roma, a donde nunca más pienso volver. La última vez que estuve fue a comienzos del verano de 1945, al final de la guerra.
Entonces tenía unos 13 años, pero era como si aún tuviera 10. Y en esa ocasión, entre otras cosas, vine a saber que durante un bombardeo aéreo sobre la ciudad, el campo verano también había sido arrasado por las bombas. Muchos sepulcros quedaron destapados, muchos cipreses derribados. También me enteré del día y de la hora del bombardeo. Fue hacia el mediodía, el 19 de julio de 1943. Y desde entonces, en mis visiones, ese ignoto campo se me representó en una hora fija canicular. Sabía que en lengua española verano significa estío. Un bosque de humo y de incendio del que mi madre huía empavorecida y manchada de sangre, con el mismo camisón arrugado que llevaba cuando la visité por última vez. ¿A dónde podía haber huido sino a Andalucía? Y hoy, al cabo de tantos años de separación desmemoriada, es precisamente a Andalucía donde voy a buscarla. Elsa era una escritora de carácter a veces filoso e intransigente. En las fotos la vemos a menudo con un pañuelo cubriéndole el pelo rizado y en la cara unos anteojos de sol puntiagudos. Probablemente habría tenido la mano fuera de la ventana y el interminable campo de las pampas la habría acompañado de fondo. La traducción del guión estuvo a cargo de Paula Micucci. Los pasajes citados en este episodio corresponden a los libros La isla de Arturo, traducción de Eugenio Guasta. Memoria y sortilegio, traducción de Ana Ciurans Ferrandis. La historia, traducción de Esther Benítez. Y Araceli, traducción de Ángel Sánchez Gijón. Amatissime è una coproduzione dell'Istituto Italiano di Cultura di Córdoba e dei Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En las narraciones, Eugenia Almeida. En los relatos, Camila Argüello. Eugenia Almeida le pone voz a las escritoras. Julia Caminito escribe sobre escritoras amadísimas.